Muy bien, chicos, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, pero ¿no? ¿El audio? antes no se escuchaba nada. Ah, ya. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Buenos días, Magdalena, Antonio, Cecilia, Techi, Vanessa, Egbert. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado. No se escucha nada, profesora. Ahora sí me escuchan, chicos. ¿Me confirman, por favor? Sí, recién. Ya, ahora sí. Les decía, buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos, o normas básicas que vamos a tener en cuenta referente a la clase pasada, ¿sí? O bueno, a las clases que vayamos a tener nosotros. Sí, recuerden que la participación es fundamental durante cada una de las sesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello yo puedo registrar quiénes están en clase y quiénes no están en clase, ¿no? Si tienen inconvenientes, ya saben que ustedes lo pueden manifestar a través del chat, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a participar? Tienen aquí la opción de la manito, así que haciendo uso de dicha manito, ustedes van a ir participando en cada una de las clases, ¿sí? Yo les voy a dar la autorización para que ustedes puedan activar su audio y poder participar, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, muy bien. Pues dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. De un tema muy importante que se va a referir mucho a la formación. ¿Cómo ustedes consideran que se formará una palabra, chicos? Chicos, les decía, ¿cómo creen que se habrá formado, por ejemplo, el término panadería? ¿Cómo se habrá formado el término panadería? ¿Cómo creen, chicos? ¿O esa palabra habrá existido ya? Por sí sola. A ver, Vanessa, ¿me escuchas? Combinación de dos palabras. Ya, muy bien, puede ser. La combinación de dos palabras, Priscila. Priscila, ¿me escuchas? Priscila. ¿Aló? No se escucha nada, no se escucha nada, se escucha borroso. ¿Todos me escuchan así? Mira. No, mis, yo sí la escucho claro ahora. No, mis, yo sí la escucho perfectamente. Priscila,
Ahí ya, sal y vuelvo a ingresar, Priscila, para que me logres escuchar bien. Debe ser la red. A ver, Antonio. Sí, mi buenos días. Ya, ok, siento... ahorita revuelvo. Le escucho borroso, no se escucha nada. Por momentos se escucha una palabra y luego se corta. Ah, debe ser la red, Priscila. A ver, Antonio, ¿cómo crees que se formará la palabra panadería, por ejemplo? Sí, mi buenos días. Yo pienso que es la combinación de dos palabras. La combinación de dos palabras, ¿crees que se con qué palabras yo he formado panadería, por ejemplo? ¿Con qué palabras se formará? ¿Tienes alguna idea? A ver, vamos a ver. A ver, tenemos... Luzara, buenos días, se le escucha entrecortado. Sí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Todos me escuchan así, chicos? A ver, me confirman, por favor. A ver, creo que es la red, a ver un ratito, ¿ya? Un minuto, espérenme. ¿Entrecortado? Mi, buenos días. Los compañeros que están con niños podrían apagar sus micrófonos, por favor, porque no nos dejan escuchar a los demás. Yo también, profesor, no se escucha nada, no se escucha.
Chicos, ¿me escuchan ahora sí? Confírmenme, por favor, si me escuchan bien o me escuchan entrecortado. Sí, profesora, sí se escucha bien, ahora sí. Ya. Muy bien, chicos. A ver, continuamos. Sí, les decía, tenemos las siguientes palabras, ¿sí? Los cuales tenemos tanto el lado izquierdo como el lado derecho. En el primer lado tenemos boca, la palabra boca. Si yo le uno a la a calle, ¿qué palabra formaré? Boca más calle, ¿qué palabra estaré formando? Bocalle. Estaré formando boca calle, ¿cierto? Boca calle, ¿es un término que existe o no? Sí, mis. Sí, ¿verdad? El inicio, la entrada de una calle. Luego tengo mata y mosca, ¿cierto? ¿Qué formaré? Matamosca. Matamosca. Voy a formar la palabra matamosca. Matamosca. ¿Sí? Matamosca. Formaré la palabra matamosca. ¿Sí? Tengo zapat, macería. ¿Se formará una palabra con zapatería? Zapatería. Voy a formar la palabra zapate. Zapatería. Exacto. Luego tengo pan y masadero. ¿Podré formar una palabra o no? Sí, masadero. ¿Qué voy a formar? Pana. Panadero. Sí. Ustedes se dan cuenta que en las dos primeras palabras tengo dos palabras que al unirlas, que por separado tienen significado propio, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Tienen significado propio o no? Sí, mis. Boca y calle, ¿yo los puedo usar de forma separada? Sí, me siento. Sí, cierto. ¿Puedo formar oraciones con boca y calles? Sí, sí puedo. ¿Ya? Pero en zapato y en hería, de forma separada de esos dos términos, ¿los puedo usar o no? Sí, mis. ¿Puedo usar para preparar una oración? Chicos. Confírmenme. Sí, profesora, sí. A ver, creo que ya mandó, ¿verdad? A ver, entonces, ¿yo puedo formar una oración con zapat y con hería, chicos? Por ejemplo, puedo decir, la boca de mi hermana está dañada, por ejemplo. Pero, no, mis, no se puede. No se puede, chicos, no se puede. ¿Cierto? No voy a poder formar una palabra o un, digo, una oración con esto. Entonces, ¿qué quiere decir ello? ¿Qué? Hay dos formas o dos tipos para yo formar una palabra, ¿ya? Entonces, día de hoy vamos a hablar sobre la formación de palabras que, profundizando, es referente a la morfología, ¿ya? ¿Qué es la formación de palabras o qué es la morfología? Para poder formar una palabra o varias palabras, necesitamos de ciertos elementos, ¿sí? Uno que es la raíz o lexema,
que es el elemento que contiene la base de significación de la palabra y su significado propio de un término, al cual que si yo voy a formar nuevas palabras en base a esa raíz, a ese elemento, las demás palabras van a tener como base el significado de la raíz. ¿Me dejo entender? Sí, mis. Sí, mis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, perro. Yo tengo la palabra perro. Yo tengo la palabra, por ejemplo, perro, que de mi raíz es per, que hace referencia a un animal mamífero de cuatro patas que ladra. Entonces, las palabras que pues, se van a ir formando en base a esta raíz van a tener esta misma definición, ¿o no? O similar, que van a estar referentes a esta definición, ¿o no? Similar, mi, similar. Sí. Por ejemplo, yo le agrego hito, ¿y qué palabra voy a formar? Perrito. Perrito. ¿Y a qué hago referencia o qué me refiero con perrito? A un perro pequeño. A un perro, ¿ve? Pequeño. A un perro pequeño. ¿Cierto? Perrazo. A un perro grande. Perro grande. A un perrazo es perro grande. A un perro grande. ¿Y perrera? ¿Perrera donde viven los perros? Lugar donde viven los perros. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las tres nuevas palabras, ¿tienen definición o se... referente a la definición de la raíz? Sí, mis, sí. Sí tienen relación, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer la base, ¿no? La raíz de mi término, para conocer la base de significación de mi palabra, ¿sí? Eso es fundamental, eso es importante. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, mis. Entonces, la base principal de la palabra, ¿cuál es? La raíz, mis. La raíz. La base principal de la palabra es la raíz. Y que en base a la raíz voy a poder formar las demás palabras. Ahora, hito, aso y era, ¿qué serán? Perdón, Miss, ¿puede repetir? ¿Cómo se denominará? A ver, yo tengo mi raíz que es per, pero le he agregado hito, le he agregado aso y le he agregado era, que son palabras nuevas. ¿Cierto? Entonces, al yo agregarle ello, vamos a determinar que hay dos tipos de formación, o palabras, palabras primitivas y palabras derivadas. Tengo las palabras primitivas, que son aquellas palabras también conocidas como raíz, que son palabras que no provienen de ninguna otra, y también es llamada raíz y da origen a las palabras derivadas, ¿ya? Ahora, ¿qué es una palabra derivada? Es una palabra que se ha formado a partir de una palabra primitiva o de una raíz, en el cual van a tener la misma raíz y su significado va a estar relacionado con ello, ¿ya? Entonces, tengo dos tipos, palabra primitiva, que es la base, la raíz de un término, y palabra derivada, que son palabras que derivan de otras, de la raíz, que van a tener una misma base de significación. ¿Ya? Muy bien. Pero dentro de ello, dentro de la formación de estas nuevas palabras derivadas, voy a tener los famosos morfemas derivativos, ¿ya? O los
morfemas. ¿Qué es un morfema? Cuando nosotros hablamos de los morfemas, vamos a hacer referencia a aquellos que es la parte más pequeña de una palabra, el cual va a ser capaz por sí sola de expresar un significado. Puede ir delante o detrás de la raíz de una palabra, que es el exema, sirviendo así como sufijo o prefijo. En ambos casos se modifica el significado de la palabra, el cual se une en morfemas derivativos y en morfemas flexivos. ¿A qué llamamos morfemas derivativos? Pues los derivativos son aquellos que añaden alguna característica al significado de la, del exema y pueden estar cerca de la raíz que los morfemas flexivos. Estos a su vez pueden clasificarse en prefijos cuando se colocan delante del exema y en sufijos cuando se van a colocar detrás del exema, mejor dicho, después. ¿Sí? Y el morfema flexivo, que son, que van a ser aquellos que van a indicar el género y número, ¿sí?, de la palabra, ¿sí?, cuando nos referimos a un sustantivo o a un adjetivo. Y en el caso de que este morfema flexivo acompañe un verbo, este va a ser el encargado de designar el tiempo verbal, ya sea pasado, presente o futuro, o si se trata de género femenino, masculino, o si se define el plural o singular de una pa. La, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, los morfemas derivativos, ¿qué son? Son prefijos o sufijos que van a ir antes o después de la palabra indicando o ampliando el significado de dicho término. Y los morfemas flexivos van a ser aquellos términos que indican o hacen referencia al género, ¿sí? Al género y número de la palabra, y así es un adjetivo o si es un sustantivo, pero si es un verbo indica la persona, el tiempo, ¿cierto? Sí, del verbo, ¿no? Si es pasado, presente o futuro, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien, entonces ya más o menos estamos viendo qué es lo que yo le agrego a las palabras, a las raíces, para definir, o mejor dicho, para determinar qué palabra se lee, cómo se forma una palabra. Dentro de estos morfemas vamos a tener a los famosos afijos. ¿Qué son los afijos? Para referirnos a un afijo, hacemos referencia a la secuencia lingüística, que puede ser de tipo átona o tónica, donde su función es unirse a la raíz de una palabra en alguna parte de su extensión, ¿no? Puede ir antes o puede ir después, ¿no? Hay muchos afijos, dentro de los principales son los prefijos y los sufijos. Como su nombre mismo, nos indica, pre, que va antes, ¿no? Y sufijos que va después, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlos por separado. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son aquellas palabras que se unen, ¿sí? Que se unen a la raíz de una palabra indicando qué cosa, indicando o extendiendo la, el significado de la palabra, ¿no? ¿Para qué se usan? Para modificar su sentido gramatical, ¿sí? Esto sirve ¿para qué? Para ayudar a formar estas nuevas palabras, los cuales son elementos que se van a colocar antes de la raíz y que le van a añadir significación. Entonces, los prefijos, ¿qué son? Son palabras que aparecen antes o que se les ha añadido antes de la raíz, ¿no? Que van antes de la raíz y que han venido formando nuevas palabras, ¿sí? Se han formado nuevas palabras en base a ello. Por ejemplo, tengo aquí muchos prefijos. Si bien es cierto, hace un momento les decía, los prefijos por sí solos
no van a tener quizás significación propia o definición clara, pero van a ser palabras que de forma individual sí se les puede definir, ¿sí? ¿Por qué? Porque al añadirles a una palabra van a compartir este significado, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el prefijo in, el prefijo inter, el prefijo entre, que son aquellos que van, por ejemplo, el in, si yo le agrego un prefijo in a cualquier término o cualquier raíz, significa la no o negación o privación de algo, ¿sí? Por ejemplo, formo ignoto, indeleble, infinito, infeliz. Yo tengo la palabra feliz, que es mi raíz. Feliz, ¿qué significará? Feliz por sí solo, ¿qué significa? Estar alegre. Una persona alegre. Pero si yo le agrego el prefijo in, que me dice que al yo agregarle debería decir negación o privación de algo, ¿qué significará? ¿Qué significa, chicos? La palabra, yo le agregué in, el prefijo in. A la palabra feliz. ¿Qué significa? Infeliz. Ya, ¿qué significa? Yo tenía la palabra feliz, ¿cierto? Que significaba una persona feliz o alguien alegre. Pues si yo le agrego el prefijo in, ¿qué forma? Infinito. No, yo le agrego el prefijo in a la raíz feliz. ¿Qué palabra formo? Infeliz. ¿Y qué significará la palabra infeliz? Cuando estás triste. Una persona triste. ¿Es lo contrario a feliz o no? Claro. Sí. Exacto. Sí, entonces, ¿comparte el significado del prefijo? También sí. ¿Cierto? ¿Cierto o no, chicos? Sí, mis. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues a ello nos vamos a referir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el prefijo inter o el prefijo entre, que significa en medio de o durante, ¿no? Entonces, ¿comparte ese significado? Sí, va a compartir. Por ejemplo, entrever, interceder, interludio, interruptor, ¿no? Interruptor, por ejemplo, en medio de, ¿no? Interceder. ¿Interceder qué significa? Estar en medio de una dificultad o de un problema, ¿no? O son delante de o por causa de o en contra, ¿no? Por ejemplo, oblación, objetar, obvio, ocaso, obstruir, ¿no? Post y posa, post también, si va añadido a una raíz, por ejemplo, sería posponer, posterior, póstumo, ¿no? Entonces, va a compartir ambos significados, tanto de la raíz como de como del prefijo, ¿sí? Luego tengo el pre, ¿no? Que significa antes, prioridad o antelación. Por ejemplo, preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación, premisa, ¿no? Luego tengo el prefijo preter, ¿no? El prefijo preter, que significa más allá o fuera de. ¿No? O por ejemplo el pretérito, ¿no? Y el pro en vez de o en lugar de o delante de, ¿no? Por ejemplo, proceder, proponer, promover, profesor o proteger, ¿no? Entonces son
son prefijos que le añaden nueva significación de la palabra. Normalmente hay algunos prefijos que forman el antónimo de la palabra. Por ejemplo, ¿no? Mi palabra es feliz. Lo antónimo, lo contrario a feliz, es infeliz. Entonces, ¿yo cómo he formado ese término? Agregándole el prefijo, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? ¿Referente a los prefijos? Sí, Miss. Sí, se te entiende. Muy bien. Entonces, ahora, lo contrario a ellos son los sufijos, porque también si tú añades nuevos términos antes de la raíz, también puedes añadirlos después de la raíz, ¿sí? Los sufijos van a ser aquellos afijos que forman palabras a partir de un morfema, ¿sí? Que está ubicado después de la raíz, ¿sí? Y parcialmente alteran la clase gramatical al cual pertenece, ¿no? Los sufijos pueden ser nombres o que determinen nombres verbales y adverbiales. Son los elementos que se colocan después de la raíz y que le van a añadir nuevo significado, ¿no? Por ejemplo, tengo el sufijo aco o aja. Al igual que los prefijos, van a tener también significado, ¿sí? Individual. Pero van a compartir ese significado siempre y cuando forme parte de él, ¿no? Por ejemplo, aco es aquel que va a denotar valor despectivo, ¿no? Yo tengo mi raíz, por ejemplo, libro. Tengo el prefijo, la raíz libro. Yo le agrego aco, ¿qué forma? Increíble. No. Yo tengo mi raíz libro y si le agrego aco, ¿qué formo? Pajarraco. A ver, ¿cómo voy a formar pajarraco si mi raíz es libro, chicos? Tengo, les decía, mi raíz es libro. Y le agrego aco, ¿qué formo? Digno de qué se puede. No, Antonio, si me dejo entender. Tengo la raíz libro más aco, ¿qué palabra formo? Libraco, Miss. Libraco, pues chicos, ¿cómo yo voy a formar el término pajarraco si mi raíz es libro? No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice que toda palabra que tiene, que le he añadido la significación o el sufijo aco, ¿qué significa? Es aquel que va a denotar valor despectivo, ¿cierto? Tiene un valor despectivo. Entonces, libraco, ¿a qué haremos referencia? Al libro. Ya, ¿un libro normal, un libro cualquiera? No toques. Un libro grande. ¿Libraco será un libro grande? Chicos, ¿será un libro cualquiera, un libro normal?
Chicos, cuando yo digo María tiene un libraco, ¿será un libro normal? No, Miss, no es normal. No. Ya, ¿qué me dice? Que aco, toda palabra que tiene un sufijo aco, va a denotar un valor despectivo. Entonces, ¿a qué hace referencia con un libraco? A un libro. Ya, un libro. ¿Qué tipo de libro será? Ya sé que es un libro, pero ¿qué tipo de libro? ¿Un libro nuevo, un libro elegante? ¿O cómo será ese libro? Un libro elegante. Me dice que denota valor despectivo, ¿eh? ¿Un libro elegante? ¿Un libro elegante será? Al yo decir libro elegante, ¿es un valor despectivo? Cuando hablamos de valor despectivo es algo despreciable, algo feo. ¿Cómo será entonces un libraco? Significa de desagradable. Algo grande. ¿Un libro grande? Un libro feo. Un libro maltratado, viejo, chico. ¿Han visto esos libros que se están deshojando ya todo, su pasa también ya está toda delgada? Sí, profesora. Ya, ese es un libro, un libraco, pues, chico. Es lo mismo decir, por ejemplo, pájaro. ¿Qué hago referencia con pájaro? ¿A un pajarraco? No, ¿a qué hago referencia pájaro? ¿A un animal, a un ave? Ya, un animal, un ave. Pero esa ave está muy bien, se le ve pintosa, ¿cierto? Bonita. Pero si yo te digo, por ejemplo, pajarraco, ¿a qué me haré referencia? A un pájaro feo. A un pájaro, esos pájaros sucios, todos golpeados. Pájaro feo. Exacto. Ya, entonces, ¿cumple con la... ¿con la definición o no? Sí, mis. ¿Ah? Ahora, tengo hable también, por ejemplo. Tengo el sufijo hable. Si yo le agrego a una palabra el sufijo hable, va a ser aquellas que van a compartir el significado de digno de o que se puede hacer algo. Por ejemplo, probable. ¿Sí? Algo que puede suceder, terrible, ¿no? Intocable o increíble, ¿cierto? Aseo, por ejemplo, que significa aproximación de algo. ¿Cierto? Luego tengo ansia, por ejemplo, que es sustantivo abstracto, importancia, mejor dicho. ¿Qué quiere? Me dice, ¿entonces ansia es un sustantivo abstracto? No, sino que al yo añadirle a las raíces el sufijo ansia, voy a formar sustantivos abstractos. Y acá tengo más sufijos, ¿no? Que al añadirles voy a formar nuevas palabras. A ver, para que me pueda entender mucho mejor, vamos a ver el siguiente video. Clases particulares en habla por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresaliente. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a la web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy lo vamos a llamar morfología o estructura de la palabra. Pones atención y empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero. Y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat.
Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas, arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol y árbol. Es un lexema independiente, porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivada, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten. Perro, con dos R's. Perro sí que es un lexema dependiente, porque el lexema va acompañado de un morfema. En este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, ería, ero. Hay dos tipos de morfema. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural, y en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema. Niño. Nin y ni. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niños. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corrido. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Usamos el definitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ed, ir. En este caso, la ed. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo. Indica la persona, el tiempo y el modo. Los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, er, ir, y son los residuos de quitar la r. Por tanto, son la e y la i. Un ejemplo, cantábamos. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es cant. Cant, por tanto, es la raíz. A, como viene el verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación pa es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros pasábamos primera persona en plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo, actuación, que proviene del verbo actuar. Citamos la conjugación ar y nos queda dar. De esta manera podemos decir que acción es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, antes un residuo del infinitivo. Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos las palabras zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Día, día, eris. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de vuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo: submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub
es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestros extremos se llaman prefijos. Y vamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras pensadas, que se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema, o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema. Muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo, o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo. Des. Y nos queda esperación, con lo cual no tiene sentido esperación, es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo sufijo idad y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Veamos ahora algunos ejemplos. En primer lugar, alumnos. Ponemos derivada, alumnado. Lexema, alum. Alum, por tanto, es nuestro lexema. Fijaros que tenemos otras palabras como alumna, alumno o alumna. Por lo tanto, esa O nos indica que es de género masculino. La O es un morfema dependiente flexivo de género masculino. Y la S nos indica que es plural, por lo tanto, es un morfema dependiente flexivo de número plural. Como sigue la forma, lexema más morfema flexivo es una palabra simple. Otro ejemplo, anticiclón. Tenemos ciclón o ciclones. Por lo tanto, nuestro lexema es ciclón. Ciclón, lexema. Anti, aparecen otras palabras como antiarrugas, anticuerpos, anticonceptivo. Con lo cual, ya sabemos que es un prefijo. Anti es un morfema dependiente derivativo prefijo. Sigue, por lo tanto, la estructura de morfema derivativo más lexema es una derivada. Otra palabra, grandote. Buscamos derivadas. Grande, grandioso, agrandar. Por lo tanto, el lexema es grand. Lo ponemos. Grand, lexema. Otras palabras son camarote, capote, islote, monigote. Todas terminan en ote. Por lo tanto, ote es nuestro sufijo. Ote es un morfema dependiente derivativo. Sigue la forma. Tema más morfema derivativo, por lo tanto, es derivada. Vayamos a otra palabra. Inestabilidad. Buscamos derivadas. Estable, establecido. Nuestro lexema es estable. Estable, lexema. In, encontramos otras palabras con in, como injugable, etc. Por lo tanto, es nuestro prefijo. In, morfema, dependiente, derivativo, prefijo. Y por último, inidad. Encontramos otras palabras con ilidad, como jugabilidad, credibilidad, etc. Ilidad, por tanto, es nuestro morfema dependiente derivativo sufijo. Espero que os vaya quedando claro. Si quitamos ilidad, nos queda inestable. Tiene sentido. Y si quitamos, nos queda estabilidad.
y en ese sentido. Por lo tanto, sigue la forma de morfema derivativo más tema más morfema derivativo y encima tiene sentido cuando quitamos el prefijo o el sufijo. Es una palabra derivada. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos tres tipos de formación, ¿no? Palabras derivadas, que son aquellas palabras que se forman en base a la raíz, prefijos o sufijos de un término, ¿sí? Y, por ejemplo, tengo alameda, juncal. Entonces, si yo le agrego a mi raíz un prefijo, un sufijo, estoy formando palabras derivadas. Pero si yo uno dos raíces, ¿cierto? Y formo una sola palabra, estoy formando o estoy haciendo la formación de una palabra por composición, ¿no? Unión de palabras uniendo dos raíces que tienen sentido. Y teníamos, hace un momento, al inicio de la clase, teníamos esas dos formaciones, ¿no? De raíz y de derivación, ¿sí? Y las parasíntesis es cuando yo voy a combinar estas dos formaciones, ¿no? Por composición y por derivación. Al yo unirlas, ¿sí? Estoy formando una palabra parasíntesis. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, mi, muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase.